Padre, por darnos este privilegio de estar aquí una vez más, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, Señor. Padre, porque sabemos que tú te haces presente y nos hablas, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos visites a nuestros corazones, Padre. Agradecido, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, que tú nos diste perdón, Señor. Tu misericordia es tan grande, Señor, para con nosotros, Padre, que nos has traído nuevamente al redil, Señor, a tu palabra, Señor. Estábamos perdidos, Señor, y tú, Señor, nuevamente, Señor, nos has recogido, Padre. Padre, porque estábamos en tu mente, Señor, allá. Padre, no tenemos palabras como agradecerte, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des fuerzas, nos des valor, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro guía, Padre. Sabemos que tú eres el ancla, Señor, de nuestra vida, Padre. En ti confiamos, Señor. Padre, y tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Queremos agradarte, Padre. Y por eso te necesitamos a ti en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, visítanos, háblanos, tócanos, Señor. Padre, ayúdame a mí en este lugar, te lo pido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. En este mundo predomina el llanto. Predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, más en el cielo cesará. Cesará el quebranto.
Que el Señor tome control. Vamos a decir en esta mañana, cuando allá se pase lista, todos con palmas, amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvan a su patria llegue ya, y que sea pasada lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, en aquel día sin niebla. En aquel día sin niebla y que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, el Señor, cuando allá se pase lista, cuando allá, aleluya, cuando allá, a mi nombre yo veré, trabajemos por el Maestro desde el alba lindura, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca, nuestra obra se enseña y que sea pasada lista. Sí, Señor, cuando allá, cuando allá, cuando allá, cuando allá. A mi nombre yo feliz respondo, aleluya al Señor. En esta vida esperamos la victoria, a que el Señor el mismo nos dará. Después iremos a estar con Él en gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Muchas moradas, muchas moradas, Jesús ha prometido. De las que dijo nos iba a preparar, dejando esta por siempre en el olvido, jamás de ella nos vamos. Aleluya al Señor,
aleluya, 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 aleluya. Mil años dice, mil años dice, la paz será abundante al que ha tenido gratuita salvación. Su canto siempre dirá que fue triunfante, que fue librado desde... ¡Aleluya al Señor! Aleluya, 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 aleluya al Señor, aleluya, 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 Él nos libra. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid. Cantemos salmos al Señor. Levanta la voz y aplaudir. Antemos a cantar a Jehová. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas, nos ponemos de pie. Levanta la voz y aplaudir. Cantemos salmos al Señor. Levanta la voz y aplaudir. Cantemos salmos al Señor. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Hoy yo te canto alabanza. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido Señor, yo merecí a la muerte, pero Dios, ¿cómo no he de amarte, Señor? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? Aleluya. Sí, Señor. Y tú más bendecido con eterna salvación y has redimido para ti. Bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por sí, Señor. Aleluya. Hoy yo te canto alabanza. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero diste el perdón. Aleluya, ¿cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando
estaba preso y coro que de mi corazón. Tú entraste desde el cielo para mí. Aleluya, bendita sea. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre por mí. Hoy yo te canto alabanzas, sí, Señor. Aleluya. Hoy yo te canto alabanzas. Agradecido, Señor. Yo merecía la muerte. No merecía la muerte, pero diste el perdón. Aleluya. Bendita sea la gracia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. En esa posición vamos a dar paso a nuestro hermano encargado de la ofrenda. Enseguida cantamos con mis labios y mi vida. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Padre, agradecido, Señor, por todas las cosas, por el perdón que tú nos has dado, Señor. Padre, ahora como parte del servicio, Señor, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, Padre. Bendice al dador alegre y al que no tiene y no puede, Señor, provee los medios para poder hacerlo, Señor. Sabemos que es un mandamiento, Padre, y detrás de todo eso, Señor, tú tienes una promesa, Señor, que derramaría, Señor, hasta que sobreabunde, Señor. Padre, tu palabra dice que te probemos en esto, Señor, y lo hacemos con revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Mis labios y tú has sido precioso. A orar en esa posición por las peticiones. No tengo ninguna escrita aquí,
pero el Señor conoce cada petición que hay en cada corazón. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, una vez más. Padre, nos acercamos a ti con temor y temblor, sabiendo que somos faltos delante de ti, Señor. Padre, agradecido, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú derramas. Aquellas bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor. El aire que respiramos, Señor. Padre, que tú nos guardas al entrar y al salir, Señor. Es tu mano sobre nosotros, sobre tu cuidado sobre nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, que tú concedas cada petición de tus hijos aquí en este lugar, Padre, conforme a la fe que hay en cada corazón, Padre. Te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, Señor. Y lo que somos, Señor, es gracias a ti, Padre. Pedimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, Padre, sea nuestro guía en todo momento, Padre. Una vez más, Señor, Padre, sabiendo que tú ya lo has concedido aquellas peticiones, Señor, en la cruz del Calvario, y tú dijiste que consumado fueron todas las cosas, Señor. Solamente danos fe para poder aceptarlo y recibirlo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Seguimos alabando al Señor. Amén. Vamos a decirle al Señor: yo tengo un barco que va por alta mar. Yo tengo un barco que va por alta mar. Y en este barco, después del capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar. En este barco, Cristo es el capitán. Los marineros que en este barco van son al... Los marineros que en este barco van. Sube ese barco. Sube este barco y deja el mundo que está por naufragar. Sube este barco, te invita el capitán. Y deja el mundo que está por naufragar. Los marineros en ese barco van. Por este capitán, los marineros, una cosa yo sé, una cosa yo sé, y en esa creo, yo no vencerá ciego, una cosa yo sé. Y en esa creo, que una vez será ciego. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista buena. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista buena. Y los fariseos. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar: ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que Él me salvó. Gocémonos, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria al Dios que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos,
Démosle gloria al Dios que nos salvó. Porque yo sé que Jesús, el bebé, por los siglos de los siglos, aleluya, eres el alfa, él es el omega, es el principio y es el fin. Eres el alfa, aleluya. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya a mí. Oh, gloria a Dios, clamando estoy, clamando estoy, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí y que me llenes con la gloria de tu amor. Clamando estoy, el Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, que tu presencia nunca me falte, que tu presencia nunca me falte. Y que tu rostro sea mi fortaleza, amando estoy, confiando en tus promesas. Clámame, que tu presencia nunca me falte. Amando estoy, confiando en tus promesas. Clámame, vamos escalando. Vamos escalando, peldaño. Vamos llevando la cruz. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, no sigo el camino angosto, por Cristo es mucho, ya viene la recompensa, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedes caer. Nos ponemos de pie, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo ver. Dígale, a veces me siento débil, a veces me siento débil, ya no puedo escalar. Sí, Señor, levanto mis manos y Cristo fuerza nos da. Y Cristo fuerzas me. A veces me siento débil, a veces me siento, ya
no puedo escalar. Ya no puedo escalar. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aleluya. Y Cristo, fuerzas, ve, ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya no voy a, yo tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo ir. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Gloria a Dios. Ya no voy a. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso puedo escalar. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. En esa posición vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a decirle: estoy confiando, Señor, en ti. Me has dejado. Nunca me has dejado. Aunque débil soy. Aunque débil soy. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana queremos pronunciar tu santo y poderoso nombre para pedirte perdón por nuestras fallas, Señor, por nuestra mala manera de vivir, por nuestra falta de entrega, por nuestra falta de tiempo, Padre. Padre, ayúdanos, te rogamos,
para que tú nos conduzcas hacia tu hermosura, hacia tu palabra. Guíanos siempre hacia las cosas espirituales, te lo pedimos, Señor Jesús. No tomes en cuenta nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro mal carácter, Señor, aún nuestros gustos, no los tomes en cuenta, Señor. Queremos, como dijo tu palabra, abandonar todo lo que poseemos para poder ser dignos de ti. Padre Celestial, gracias por traernos en esta mañana. Gracias por cada persona que ha podido dejar sus cosas para venir a contemplar tu hermosura. Señor, ayuda a nuestros hijos. Oramos por ellos en esta mañana. Padre amado, toma control de sus almas, de aquellos que no han podido venir, de aquellos que están enredados en el mundo. Padre, aplica tu gracia sobre ellos y ayúdanos a nosotros a mantenernos como baluartes, como columnas de la verdad, para cuando tú nos llames de aquí, nos quites de aquí, ellos puedan ver que hubo un padre y una madre que se mantuvieron fieles en el camino, Señor, y ese testimonio los haga volver. Señor, ayúdanos, bendice la lectura de tu palabra, bendice a cada persona que ha venido y sana al enfermo en esta mañana, te lo pedimos, y háblanos y aliméntanos corazón a corazón. Y bendecimos la iglesia a nivel mundial, tu novia a nivel mundial, los ministros, Padre de las iglesias, los jóvenes, las damas, la obra a nivel nacional e internacional. Y bendecimos a Israel en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Estamos allí? Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Verso 1 al 3. Y en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la leemos. Amén. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus lugares. El tiempo está cerca, ¿verdad? Estamos en el último... Estamos en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Los hermanos que están conectados a través del internet, muchos saludos para ellos a nivel nacional y también en los diferentes países fuera donde nos ven, en diferido o en directo en esta mañana. Saludamos a nuestra hermana Patricia Plazas allá en la Argentina, y las hermanas de Chile, allá la iglesia del pastor Rosenberg Castillo. Ellas ya llegaron el viernes, las mandamos a saludar en esta mañana también, en Ecuador y en Brasil, en los Estados Unidos y aún en México, en Centroamérica, y a todos
un abrazo fraterno para ellos. Y también saludamos la audiencia visible. Nos visita el hermano Carlos Andrés Castro. ¿Dónde está? Mi hijo, Dios le bendiga, bienvenido. Viene de Colombia, bienvenido a su estancia por aquí. Le damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús a él. Su esfuerzo, su economía, que Dios la pueda recompensar. Y a todos los que nos visitan una o por segunda vez también, bienvenidos para todos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, estamos en el 31 de diciembre, ¿quién lo pensara, verdad? ¿Quién pensara, no? 31 y se acabó el año, ¿qué faltan? Unas horitas, ¿verdad? 10 o 12 o 13 horas. ¿Quién habría de pensar que íbamos a llegar a este lugar en este tiempo? Cuando todas las predicciones humanas y las emociones no daban para llegar hasta acá. Amén. Todo el mundo dijo esto, hermano, a diciembre no llegamos. Yo nunca he jugado con esas fechas. De hecho las tengo, pero siempre me preguntan, hermano, ¿usted qué? Eso está aquí. Porque no voy a jugar a la emoción ni a la sensación. Es malo, es negativo aprovecharse de la buena voluntad de la gente para uno manipularles con metas y aquí vea que esto ya, porque no somos profetas y el que es y el que ha de ser salvo lo será por su gracia, no por nuestros méritos. Y el día y la hora, el momento, el Señor lo sabe. Amén. Y tener la iglesia metida aquí, todo el mundo aquí metido, porque este año, porque este mes, eso no ha funcionado. El tiempo ha demostrado que eso no ha funcionado y que mucha gente se ha devuelto al mundo engañada o desilusionada por bautizarse por emoción. Vale, pero eso es otro tema. El asunto es que hoy estamos a 31 de diciembre, es fin de año, gracias a Dios. Por todo lo que hemos vivido, por las luchas, por las victorias, por su presencia, también por su corrección, le damos gracias a Dios por estar aquí. De este lado, creyendo su palabra, gracias, Señor Jesús. Amén. Esta noche tenemos culto especial. Ya lo han anunciado, ¿verdad? ¿A qué hora es la apertura de puertas hoy? ¿Quién sabe la apertura de puertas? ¿Nueve y media? ¿Nueve? ¿Nueve? O sea, la llegada, la media hora de silencio es entre 9 y 9:30. Así que hay culto especial, tenemos lo que nosotros hacemos siempre, un compañerismo a final del año donde recibimos, o mejor, terminamos el año dando gracias a Dios, orando y recibimos el 2024 en la misma condición, pidiéndole al Señor que nos ayude en este próximo año. Vamos a estar reunidos como iglesia, como espirituales, como hijos de Dios, en acción de gracias por lo que Él nos dio y también por lo que viene en este 2024. Después de eso tenemos una cena especial allí en el salón, están todos invitados. Bien, vamos a darle continuidad a este tema en esta mañana. Nuestro tema es la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos vinieron el viernes? Se gozaron, ¿verdad? Bien, resulta que pues me faltó tiempo el viernes, esa es la verdad. Y estaba tan bueno y siendo obedientes a lo que el profeta dijo que nunca haremos énfasis demasiado en la revelación
Nunca se hará demasiada énfasis en la revelación como para el creyente diga, ya, no, ya, ya, ya tengo la revelación. No, hay que darle tanto a esto. Dijo el profeta, la importancia de la revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser enfatizada demasiado. ¿Qué es lo que nunca va a ser enfatizado demasiado? La importancia de la revelación por medio del Espíritu Santo. Nunca se va a hacer énfasis demasiado en eso, ¿verdad? Bien, hermano Antonio, por favor, si me ayuda, vamos a empezar. ¿Está bien la temperatura? ¿Está haciendo frío? ¿Aumentamos un poco? ¿Está bien? ¿Estamos bien de clima? ¿Atrás está bien? ¿Cómo me escuchan atrás? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Bien. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, yo me voy a quedar para todos, por favor, que quieran curiosear o que quieran interesarse en esto. Esto está en las edades de la iglesia, página 3. Voy a quedarme en la página 3 de las edades de la iglesia un buen ratico. Mire, en una paginita. Voy a hacer énfasis en el extracto 2 al 5. De ahí se va a desarrollar el tema. Miren lo que va a pasar hoy. Un tema de más de una hora en menos de una página. Para que se dé cuenta usted lo importante que es esto. Amén. Mire lo que el profeta dice. Por favor, 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Ahí. Mire lo que el profeta dijo. Dijo la Biblia. La revelación de Jesucristo. Amén. Dice el mensajero. Casi siempre este libro es llamado la revelación de Juan. Y no es así. No es la revelación de Juan. No es que Juan es el iluminado, o que a Juan se le alumbró un bombillito, ¿verdad? Dice, no es la revelación de Juan. Eso es incorrecto. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan. O sea que el mérito no es de Juan. Amén. El mérito no es de Juan. O sea, no hay que mirar a Juan. Amén. ¿Estamos claros ahí? Bien. Dice, la revelación de Jesucristo dada a Juan para los cristianos de todas las edades, o sea, para mí. ¿Verdad? A Juan se le da una revelación y no es ni la revelación de Juan ni es para Juan, sino para todos los cristianos, o sea, para mí. Amén. O sea que eso que el Señor Jesús le dio a Juan no tiene derechos de autor. Eso no es solamente de él, ni tampoco para él. Ni es de él, porque no fue el mérito de Juan, ni es solamente para él, sino que es para todas las edades de la iglesia. Ese es el único libro en toda la Biblia que está escrito por Jesús mismo. Amén. Óigase bien, dice el profeta, presentándose personalmente a un escriba. El único libro de la Biblia que está escrito por Jesús mismo
Ese libro de Apocalipsis, dijo el profeta, presentándose, ¿quién? Él mismo, a un escriba. Juan toma y escribe. Él mismo se estaba presentando, no era otro. Él no estaba presentando a otro. Él mismo. Página 3, extracto 2. Él mismo. Amén. Bien. Entonces no es la revelación de Juan. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan. Eso tiene que quedarle muy bien claro. Si usted puede entender y leer revelado, puede entender el libro, el capítulo 1 de Apocalipsis, puede entender todos los capítulos en consecutiva de ahí para adelante. Porque la base fundamental está cómo se estructuró el libro. ¿Cómo se estructura un libro? El libro de Apocalipsis se estructura Jesucristo mismo presentándose, amén, más amados, como el que inspira el libro y como el autor del libro desde el primer capítulo hasta el último. Amén. Bien. Ahora dice el profeta en el extracto 4. Ahora, aquí me voy a detener un poquito para que me tengan paciencia, por favor. Miren, amados, amados, anoche como a las 10:30 estaba estudiando un poco algunas cositas y bueno, me cansé un poco con el tema estudiándolo y me dio un pequeño mareo y dije voy a recostarme un poco. Luego a las 2 de la mañana me desperté y ya no pude volver a dormir. O sea que estoy toda la noche dándole vueltas a ese tema. Lo que quiero decirle es que si un siervo del Señor se sacrifica toda la santa noche orando y estudiando esto, lo mínimo que usted debe hacer es poner atención, no quedarse dormido y extraerlo, para que yo no me sienta que estoy perdiendo el tiempo. ¿Está claro? Porque a uno no le es muy bueno sentirse que está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, estemos atentos. ¿Amén? Bien. Dice el profeta, ahora, la palabra, lo dijimos el viernes, estoy haciendo un resumen. La palabra griega para revelación es apocalipse. ¿Amén? O sea, en el griego, revelación, libro de revelación es apocalipsis, ¿verdad? En algunos libros apocalipsis está como libro de revelación. ¿Amén? Significa, en griego es apocalipsis, pero se traduce como quitar el velo. ¿Amén? Quitar el velo. Vamos a tenernos aquí, quitar el velo. Un velo que hay aquí que no nos deja ver. De allá para acá, una cortina entre el que habla y el que oye. Hermano Antonio, por favor, 2 Corintios. Hablamos del profeta el viernes cuando dice el profeta quitar el velo, se ilustra perfectamente en el caso de un escultor mostrando su obra esculpida. Él la fabrica y le pone un velo encima. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. ¿Amén? ¿Está fácil? Bien. Ese es el ejemplo que el profeta da. Para esto, ahora vamos a ser bíblicos y vamos a mirar qué es quitar el velo y cuánto velo hay en cada uno de los creyentes. Amén. Libro de 2 Corintios, el capítulo 3. Cuando lo tenga, digan amén. Bien. Verso 5.
Si usted en su casa se lo puede leer todo el capítulo 3, mejor todavía, para que lea en contexto y se pueda informar. Verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo viene diciendo que nosotros no podemos recomendarnos a nosotros mismos, ni hablar mucho, es que yo he hecho, es que yo soy, es que yo por aquí, yo soy grande, es que a mí, yo soy el iluminado, a mí Dios me revela. No es la revelación de Rodrigo, no es la revelación de Juan, no soy yo, ¿verdad? No podemos decirnos que la gloria es nuestra, que yo he hecho, que yo soy, que yo puedo, que tengo años, no soy yo, ¿verdad? Como para recomendarnos nosotros a nosotros mismos. Dijo la escritura, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Bien. Después el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas, escritas. Amén, amados, amados. Después dice el apóstol Pablo, ahora, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. O sea, aunque el Señor ha hecho una obra en nosotros, la obra no es nuestra, sino que la obra la ha hecho Dios en nosotros. De tal manera que cuando usted ve al hermano, usted ve a Dios en el hermano, ¿verdad? ¿Verdad? No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo para mirar hacia dónde va a dirigir su conversación. Nuestro tema es la revelación de Jesucristo. Mucha atención, por favor. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. La letra, el intelecto, no sirve. La revelación vivifica. La letra mata, mas la revelación vivifica. Usted puede leer y leer y leer y comer libros, todo lo que quiera, muy bueno. Pero si no tiene el Espíritu Santo que le revele su palabra, será puro conocimiento intelectual. Entonces la gente viene, se emociona y se va luego. Porque en el estudio, en el intelecto hay emocionalismo y la gente se frota las manos y qué bueno, qué rico, yo le hago. Y luego ya no vuelve porque se vuelve cansativa la letra, mata, al final mata la letra, ¿verdad? Sigamos. Siete. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Bueno, aquí, bueno, por favor, aquí, vamos a mirar. Dijo Pablo, si el ministerio de muerte, que fue grabado con piedras, tuvo gloria, el ministerio de muerte que fue grabado con piedras fue Moisés. Amén. Siete, por favor, siete. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Gloria a Dios, ¿no? Tremendo Moisés, hermano. Gloria a Dios, hermano. Las tablas de la ley que el Jehová, que Dios le dio a Moisés, las grabó él en piedra. Y eso fue tremendo. Los 2 millones estaban ¡pah! Primer mandamiento. Siete.
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Amén. Se quedaron allí. Acuérdense, nuestro tema es la revelación de Jesucristo. Amén. No la revelación de Juan. No es que Juan es el empoderado de Apocalipsis que pues se le iluminó la cosa, no. No, es la revelación que Jesucristo le dio a Juan para entregársela a usted de las cosas que habrían de venir y de lo que es Él. Amén. Sigamos. 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Grande fue Moisés, ¿verdad? Acuérdese de esa partecita allí, Moisés. Grande Moisés, ¿verdad? Grande. Fue con gloria. Sigamos. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La cual había de perecer. El rostro de Moisés, ¿había de morir o no? Se iba a morir el hombre, ¿sí o no? Era un hombre. Pero cuando subió a la presencia del Señor, que le entregó las tablas de la ley, su rostro cambió, no por la gloria de Moisés, no por la revelación de Moisés, sino por la gloria de Dios en Moisés, por lo que Dios le dio a Moisés, que cuando los hijos de Israel lo iban a mirar, no podían. Porque cuando lo iban a mirar decía, a ver, este es Jehová. Ay, no, pues hay que adorarle. No. No podían mirarle porque había tanta revelación, tanta transformación, que ellos creyeron que Él era Jehová. ¿Le dan las cuentas o no? Le dan las cuentas, ¿verdad? ¿Le dan las cuentas o no? ¿Qué hizo Moisés? Me toca taparme, porque no sea que empiecen a... Amén. ¿Ve que ahí ya no gusta? Porque les tocó su ídolo. Oh, sigamos. Miremos la escritura, no son inventos, es la escritura. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A ver. Si la gloria, si la revelación que Dios le dio a Moisés fue grande, y esa gloria y ese rostro de Moisés se alumbró algo que había de perecer y era carne, ¿cómo no será, dice la escritura, más bien con gloria el ministerio, la revelación de Jesucristo, el ministerio del Espíritu? ¿Sí está bien o no? Si nos paramos delante de un hombre y casi lo idolatramos por lo que habla, y usted dice, qué cosa tremenda, aleluya, yo quiero, cuánto más la gloria revelada sobrenatural de quién es Jesús en su corazón. Qué tremendo, ¿no? 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Amén. Era la ley. Porque si el ministerio de condenación, ¿qué cosa más? Si la ley fue con gloria, y usted dice, oye hermano, es que yo hubiera querido estar en la ley, ahora está en el ministerio de la justificación. 9, a ver. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio
de justificación. Amén. Hermanos, si fue glorioso salvarse por medio de sacrificios y hubo la gloria de Jehová habiéndose justificado por medio de sacrificios y derramamiento de machos cabríos, ¿cuánto más glorioso que no nos toca hacer eso? No nos toca hacer eso. Oh, Señor. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Por qué? Porque si lo que perece tuvo gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria. Amén. Vale, cuidado. Si pasan 4 o 5 o 20 años o 30 años y usted llega a hacer algo bueno, glorioso, y a la final usted perece, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece? Porque yo mañana me voy a morir. Ay, el hermano tan glorioso, pero yo me voy a morir. Yo soy un hombre. Yo mañana no voy a estar. Y puede ser que les haya ayudado mucho. Y gloria a Dios. Pero si eso es glorioso, ¿cuánto más glorioso deberíamos nosotros estar agradecidos por lo que permanece? Porque la palabra, así Moisés se murió, así William Branham se murió, así Rodrigo se muera, la palabra permanece la misma. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Sigamos, vamos a mirar la franqueza de Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijan la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, y no como Moisés, que tuvo que poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no miraran, digamos, no pusieran sus ojos en él, en algo que había de ser abolido. No como Moisés, que le tocó poner un velo. Hermano, no me miren a mí, porque yo mañana no voy a estar. Yo soy un rostro que va a perecer. No como Moisés, que tuvo que poner un velo sobre su rostro en aquello que tendría que ser quitado. Amén. Miremos, a ver, 12, 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Siga. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No pusieran la vista en aquello que habría de ser abolido. O sea, él, no me miren a mí. Dijo el profeta, no me miren a mí. Dijo el profeta, no apunten a mí. Amén. Y hoy en día todo el mundo apunta al profeta cuando él dijo, no me miren a mí. Miren a aquello que no perece. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Amén. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Amén. Hasta ahí le llegó la revelación, hasta ahí le llegó la emoción. ¿Ve lo que pasa muchas veces? Ponemos la mirada en el hombre y el entendimiento se tapona la tubería. No, esto se embotó, hermano. ¿Ah? Hay que mandar a sondear esto porque algo pasó aquí. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Por Cristo es quitado, ¿verdad? Amén. Amén. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Bien. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, Moisés fue llamado para sacar 2 millones de personas del mundo, ¿sí o no? De Egipto y las llevarlas a Canaán. Había tanto poder en la revelación que Dios le dio a Moisés que la gente pensó que él era el inmutable, que Moisés era el hombre. Amén. Pusieron los ojos en Moisés. ¿Qué sucedió? Que el velo de ellos, oiga, el de entendimiento se embotó, se bloqueó, no pudieron más. ¿Qué pasó aquí? No fluyeron, no hubo más crecimiento, no hubo más desarrollo. Llegaron hasta un punto. O sea, la vida no fluyó más, estaba embotada. Amén. ¿Dice así la Biblia o no? Dice así la Biblia. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy. Ahora. Y aún hasta el día de hoy. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto. Dios nos envió un profeta para sacarnos del mundo, a traernos a la palabra. ¿Sí o no? El Moisés nuestro se llama William Branham, porque nos mandaron un profeta como Moisés. Si a usted le es fácil creer en Moisés como profeta, le es fácil creer en un profeta hoy vivo como William Branham. Pero de la misma manera como allá leían a Moisés y no entendían, hoy en día aquí leen al profeta, hermano, yo no entiendo. Tiene los ojos puestos en otra cosa. Es que yo no entiendo, hermano. ¿Qué es lo que le falta? Revelación. Por eso es que lee la Biblia. Hermano, yo no entiendo nada. ¿Qué cosa más harta, hermano? Yo no entiendo. Yo leo el mensaje y yo no entiendo. El entendimiento está bloqueado por estar poniendo los ojos en algo que perece. Amén. ¿Dónde tiene usted los ojos puestos? Bien. Entonces tiene que tener revelación. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora sí, ahí quería llegar, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dijo el profeta, la palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Amén. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que hace falta? Una conversión genuina. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. ¿Yo por qué leo y no entiendo? Hermano, porque no está convertido. No, pero yo ya me bauticé. Sí, está muy bien, gloria a Dios. Se bautizaría en la iglesia, se bautizaría por una emoción, se bautizaría por una sensación, por una necesidad. Gloria a Dios, yo no sé. Pero el bautismo es un símbolo de que usted acepta al Señor. Pero la conversión viene cuando usted nace de nuevo. Y el que nace de nuevo puede ver, puede entender la palabra. Amén. Entonces, si venimos a la iglesia, es que yo me bautizo. Hermano, gloria a Dios por ese primer paso. Yo le animo, hermano, gloria a Dios.
¿Cuál es el problema? Que la gente se bautiza y, ay hermano, ahora sí, de aquí para adelante vienen los tinticos, viene el sancocho, vienen las fías, ay qué bueno, qué rico, por un bautismo. Usted necesita encontrarse con Dios, no con el pastor, no con la iglesia, no con el hombre, no con la organización, no con un club social, es con Dios. Conviértase a Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Ahora se da cuenta usted qué es lo que pasa? Yo le digo mucho a mis hijos, hermano, a ellos, a esta semana, no creo en bautismos por emoción. No creo en bautismos de ojo seco. Porque veo mucha gente bautizada por emoción y el pastor frotándose las manos para llenar las bancas. Y luego se va el pastor y a los meses vuelve y no hay ni uno. El uno retrocedió, el otro consiguió noviecita, el otro se fue para el mundo, el otro se fue a servir al diablo, el otro se desanimó, el otro se peleó con el diácono, con el pastor, lo que fuese, le llegó una necesidad y se fue porque no estuvo aquí por amor, por convicción, por conversión, sino por emoción, por calificar, por llenar un requisito, por encajar estuvo acá. La necesidad de la revelación o la revelación de Jesucristo. Y no he terminado. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Siga. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. La revelación viene ¿por dónde? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? El Señor. Ah, bien. Repetimos nuevamente. Porque el Señor ¿qué es? El Espíritu, ¿verdad? Aquí dice en el verso 8, rapidito, por favor, hermano. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿De quién? Del Señor. Del Señor. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el Espíritu, el ministerio, ¿El ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El Señor siendo revelado a usted. 17. Porque el Señor es el Espíritu. Amén o no. Acuérdese eso. Siga. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ahora vamos a mirar el verso 18 rapidito, que esto sí es bien tremendo, ¿vale? ¿A cuántos le gustan los espejos? El espejo le dice muchas cositas. Miremos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Amén. Ahora sí, por tanto, nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Amén. Ay, aleluya. Aleluya. 18, vamos a mirarle, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. A ver. A cara descubierta es sin velo. Ya no hay velo. Cara descubierta, ¿no? Ya no está el velo de Moisés. Ya no hay velo. Entonces usted se para en un espejo y se mira y dice, puedo ver la gloria del Señor, hermano. Porque yo no soy lo que era antes. Y lo que estoy viendo ahí no lo hizo Rodrigo Pineda. Tampoco lo hizo William Branham. No lo hizo Pablo y no lo hizo Pedro. ¿Quién lo hizo? 18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Amén. ¿A quién miramos en el espejo? Ya no es Rodrigo Pineda el que tiene los méritos. Ya no es Rodrigo Pineda llegando a la casa y parando en el espejo diciendo, qué bueno prediqué. Ya no es eso. Amén. Qué bueno canté. Qué bueno trabajé. Es que yo soy el mero macho. Yo soy el único. Es que yo sí sé. Es que yo me las sé todas.
yo soy el iluminado, ya no. Ya usted se para en un espejo y dice, puedo ver la gloria tuya, Señor, porque yo no había podido hacer eso. Yo no me había podido sostener 20 años. Yo no había podido ser padre. Yo no. Yo no había podido mantenerme fiel 30 años. Yo no había podido hacer eso. Les quedó grande. Eso es correcto. Yo me había descarriado a los primeros años. Pero si llevo 30 años aquí, es por la gloria, por el poder tuyo. No son mis méritos. Veo la gloria de Dios, porque yo no me había mantenido. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo lo creen? Somos transformados de gloria en gloria. Todos los días veo la gloria tuya. Y todos los días, si hay algo bueno en usted, por la gloria de Dios. Amén. No por la gloria del pastor, no por la gloria del profeta. Oye, no sé por qué, hermano, uno nombra al profeta, la gente se arruga. Ay, no, ¿y por qué me tocan a mi profeta? Y habla uno algo de Pablo. Ah, no, fue por Pablo, no. Amén. ¿Se vuelven qué? Sectarios religiosos. Porque es que el profeta no hizo nada por mí, con todo respeto. Él no murió por mí. Él no dio su sangre por mí. O la dio Pablo, o la dio Pedro. Es que hubo uno. Y esa sangre yo la voy a reconocer y la voy a defender hasta que me muera. Porque hubo uno que murió por mí, fue a la tumba por mí y resucitó por mí. Y se llama Jesucristo. Y es la revelación de Jesucristo en mí. Amén. Bien. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora dice el profeta. La importancia de la revelación por medio del Espíritu, o sea, por medio del Señor. Porque el Espíritu, ¿quién es? Entonces, la importancia de la revelación por medio del Señor, aún del Espíritu, a un verdadero creyente, nunca podrá ser enfatizada demasiado. Revelación significa más para usted que quizás usted se da cuenta. Amén. La revelación significa más para usted de lo que quizás usted se da cuenta. Oh, Señor. Pero estoy hablando ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis, yo no estoy hablando solamente del libro de Apocalipsis, estoy hablando de toda la revelación. Y es tremendamente importante para la iglesia. Recuerda usted la pregunta que Jesús les hizo a los discípulos, Mateo capítulo 16. Vamos a mirar la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bien. Usted puede tener todos los años que tengan el Evangelio, o usted será un bienaventurado por haber recibido la revelación correcta, o sencillamente fue un creyente de banca toda la vida, viviendo bajo la sombra del pastor o de la iglesia. Amén. Ahora vamos a mirarlo. Mateo capítulo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Una vez más, a ver. Aleluya, sigamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Si yo les preguntara eso hoy, ¿ustedes qué dirían? Amén. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Si nosotros preguntáramos hoy, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabe qué he escuchado yo hoy en día? A ver, los que han escuchado conmigo, hermano, hoy ¿quién es el Hijo del Hombre? Sin miedo, sin miedo. Ah, ¿se da cuenta cuál es la pelea mía? Porque en todo el camino religiosamente me quieren sacar al Señor Jesús del cuadro. Y dijo el profeta, porque no es una denominación, dijo, y es un cuadro feo. Si no está Jesús ahí en la mitad. Si el Señor Jesús, si esa pregunta dieran, ¿quiénes dicen afuera la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, al Hijo del Hombre es Elías. ¿Usted qué dice? ¿Que el Hijo del Hombre es Elías? No, el Hijo del Hombre es Jeremías. Amén. Los profetas de moda. No, ¿quién es el Hijo del Hombre? Juan Bautista, con la cabeza remendada, porque se la han cortado. Amén. Hoy, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús Cristo. Eso lo dijo un profeta. Una cosa es el Hijo del Hombre y otra cosa es un Hijo de Hombre. La palabra misma lo dice. Hijo de Hombre, profeta. Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. No un profeta. Oh, Señor. Sigamos. 25. Perdónenme, 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que recibió ahí el apóstol Pedro? Revelación. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Hombre. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sigamos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando usted pone la mirada en Jesucristo, le es más fácil entender todo el cuadro. Cuando usted pone la mirada en el hombre, el entendimiento se embota. Hoy en día está y mañana no. Pero cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús, así el pastor venga, así la iglesia venga, así se abra o así no se abra, usted sigue creyendo con la misma fe y con la misma devoción, siempre, porque a usted no lo llamó hombre alguno. Amén. Usted se va a mantener fiel a sus convicciones porque lo que usted recibió fue revelación dada de Jesucristo a su corazón. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted por qué hoy el mundo está tan enredado? La gente no quiere nada porque pusieron la mirada en la iglesia o en el hombre y la convirtieron en un club social, o como dijo el profeta en el mensaje invasión de Estados Unidos, en una fuente recaudadora de ingresos, una empresa, un negocio. La manejan como un negocio. Amén. Oh, Señor Jesús. Sigamos, 17 y 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Revelación, sobre esa misma revelación voy a edificar la iglesia o al creyente. A cada persona su crecimiento se lo voy a dar por revelación de Jesucristo, no el pastor. Por revelación de Jesucristo, no el profeta. Por revelación de Jesucristo, no el presbítero, no el apóstol tal. Por revelación de Jesucristo, a usted le voy a dar crecimiento, fundamento. Amén. Oh, Señor Jesús. Vamos a complementarlo. Libro de Mateo. Libro de Mateo. Capítulo 7. Acuérdese, sobre esa revelación edificaré. Acuérdese ahí. Apunte allí, roca revelación. Edificaré. Me voy a edificar en la revelación. A la iglesia le hace falta revelación. Amén. Porque no es la revelación de William Branham a la iglesia, no. Porque el entendimiento se embota si usted pone la mirada en el hombre. Amén. Oh, Señor. Mateo capítulo 7. Vamos a mirarlo. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén, amén. Es que a mí me gusta mucho la palabra, hermano. A ver, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Se trata de oír o de hacer. O a él oír. O de hacer. Usted puede escuchar 20 años. Pero si no hace. Amén. Una cosa es oír. Muy bien, gloria a Dios. Todo mundo tenemos que oír. Pero es que a mí me gusta más hacer. Amén. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siga. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Sobre esa piedra, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Será también edificada la iglesia sobre la revelación, que cuando vengan lluvias, cuando vengan meterle cuentos en el oído, que cuando venga el vecino a quererlo sonsacar para llevarlo para la fiesta, que cuando venga el familiar le diga hoy no vaya a culto porque es que hoy hay una fiesta o hay un evento, que cuando venga el chisme o la crítica o el ataque o cuando venga el desánimo o cuando se petatee todo el mundo o cuando nos quieran poner otro profeta o otro vidente, y cuando nos quieran cambiar a Jesucristo, usted está tan bien fundamentado por revelación que usted no cambia su experiencia con Dios por nada. ¿Se da cuenta usted? Pero cuando estamos fundamentados sobre la arena, ¿qué es lo que pasa? Viene otro que habla más bonito. No es tan gritón como el hermano Rodrigo, no es tanta algarabía como el hermano. Habla más bonito, tiene más años, es más elocuente, le gustan más las fiestas, es más sociable. Ah, yo me voy con él porque es que a ese sí le gusta estar reunido echando cuento. No. Ah, porque me miran así todos amargados. Porque es que a la gente le gusta estrenar carro nuevo. ¿Sí o no? Les gusta el carrito nuevo. Viene otra persona y si usted
usted está mal fundamentado y le cuenta chismes y le mete veneno y usted dice, no me diga. Yo también había pensado lo mismo. ¿Por qué? Porque usted está fundamentado sobre vientos doctrinales, sobre arena movediza. No ama a Jesucristo, no ha sido convertido, el velo no ha sido quitado. Aleluya. Qué bueno es Dios. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Siga. Porque cualquiera que me oye estas palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ay, ay, ay. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bien, entonces vamos a quedarnos con una palabrita muy importante que nosotros nunca la usamos. En el verso 24, miremos por favor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Hay que oír la palabra, ¿verdad? ¿Estamos aquí oyendo la palabra? ¿Estamos oyendo la palabra, sí o no? ¿Oemos la palabra? Dice el profeta lo siguiente, tomado del versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1. O sea, Apocalipsis 1, verso 3. De ahí lo toma y hace el comentario del profeta y dice, el versículo 3, una bendición es prometida para aquellos que prestan atención especial a este libro. Repito, ¿quiere una bendición especial? Preste atención a este libro. Yo pienso que eso se refiere a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando leían la palabra a la congregación por la mañana. ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3? ¿Qué dice? Bienaventurado los que oyen y los que leen. No, hermano, mucha película, hermano. Bienaventurado los que oyen. Y ya. ¿Y qué? Y los que leen. Es que hoy en día hay la doctrina de que no hay que leer más, hay que solamente oír. No, es que tiene que oír. Bueno, pues si a mí me gusta leer, ¿yo qué hago, hermano? No, es que si no oye. ¿Sí o no? Dice el profeta. Yo pienso que eso se refiere a los sacerdotes, o sea, a los predicadores del Antiguo Testamento, cuando leían la palabra a la congregación por la mañana. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos leyendo la palabra a la congregación por la mañana para que usted reciba una bienaventuranza. Ay, no, pero es que yo quiero a él oír. Bien, estamos leyendo. Sigue el profeta. Muchos no podían leer y los sacerdotes tenían que leerle la palabra. Dice el profeta, con tal de que fuera la palabra, había bendición.
dijo el profeta, no había diferencia si fuese leída u oída. No había diferencia. Es lo mismo leer y oír. Usted recibe una bienaventuranza. O sea, no se quede solamente en extrema izquierda. No se vaya para la derecha, manténgase en el centro. Lea y ore. Amén. Ahora sí. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahí, la palabra que quería llegar. Prudente. ¿Seamos qué? ¿Sabe qué es una persona prudente? Una persona prudente es no emocionalista. No se deja llevar por cosas nuevas. Hermano, sea prudente. Que alguien vino y le echó un cuento. Ay, hermano, venga. No, hermano, venga. Si Cristo todavía se tarda 20 años, hermano, gocémonos, hermanos, un poquito, hermano. Ya cuando falten dos, hermanos, ya usted sabrá si le ponen como monja voladora, pero ahora goce. ¿No? Otro va y le echa el cuento, hermano, no se meta a esa iglesia que eso es una secta. Es una secta, secta. No sabe ni qué la palabra secta que significa. No vaya por allá. Otro se ofende porque el pastor hace y otro porque no hace. Amén o no. Sea prudente. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, precavido, responsable, no se deja mover. Amén. No es emocionalista. Aquí pudiéramos quedarnos con esa palabra un buen rato, porque es que hay edades emocionalistas en el ser humano. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han estudiado un poquitico de las emociones del ser humano? ¿En qué edad? ¿A qué edad? Del año 10 al 20. Unas emociones, hermano. Emociones tremendas. Y del año 40 al 50. ¿No sabían eso? Lean, hombre. El ser humano, ya me voy a salir del tema, pero bueno, es para que ustedes entiendan una cosa. El ser humano sufre una enfermedad de los 30, de los 40 a los 50, ¿sabe cómo se llama? Crisis de la mediana edad. En ese tiempo, de los 40 a los 50, el ser humano piensa que se va a morir. Y entra ahí como un bajón. Ay, ya me voy a morir. Empiezan mis hijos. Cuando yo me muera. No me diga que no les ha pasado. Eso sucede de los 40 a los 50. Todo el mundo está llamando, haciendo testamentos. Y ya piensa que se va a morir. Llama crisis de la mediana edad. Amén. Después pasa un lapsus allí, la persona entra en depresión, entra en amargura. No vamos a hablar de tema, pero estoy hablando de la palabra prudente. Otro día hablamos de eso, porque eso viene con el tipo de la enfermedad mental o la salud mental de una persona. Otro día hablamos de eso. Pero la palabra prudente, el manténgase siempre estable, fundamentado en algo sólido, roca, revelación. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora sí. Libro de Primera de Samuel. ¿Estamos entendiendo, hermanos, la revelación de Jesucristo? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, porque sé que hay niños, sé que hay gente joven. Yo puedo ir a hablar más rápido, citar los textos bíblicos, pero no me gusta lucirme intelectualmente, sino que los niños puedan entender con figuritas, con cuadritos, porque todos somos la iglesia y me preocupa que todos entendamos, ¿verdad? Por la gente joven y por los mayores.
Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí estamos. Ahora sí. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Amén. Tomé a Samuel, porque el libro de Apocalipsis toma a Juan, y los dos eran jóvenes. Amén. Tenían casi la misma edad. Juan, unos 17 a 20 años, y Samuel era un joven también, de 15 a 20 años. Los dos jóvenes. Tomé esos dos jóvenes para que ustedes vean el paralelo de lo que sucede sin revelación y con revelación. Vamos a mirar un personaje sin revelación. Miremos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Amén. Para empezar, el joven Samuel ministraba a Jehová. Era un ministro del Evangelio. Amén. ¿Sí o no? Dice así la Biblia. Ministraba a Jehová, ¿sí o no? Amén. Así la Biblia dice, no, eso es indiscutible. La Biblia dice ministraba a Jehová, pero un problema, dice que lo hacía en presencia de Elí. Lo hacía bajo la sombra de Elí. Lo hacía bajo la revelación de Elí. Ay, Señor. Era lo que Elí dijera. Porque lo había formado Elí. Entonces ministraba a Jehová en presencia de Elí. Sigamos, y verá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había revelación. Escaseaba. Sigamos. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Oiga, hermanos amados, es que la Biblia es muy tremenda, man. Yo me gozo tanto. Yo aquí estoy gozándome. Póngale cuidado. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo, hermano. ¿Y sabe qué estaba? Y estaba el arca. Estaba la palabra, pero no había sido revelada, no había visión, escaseaba. Por eso es que la letra mata. Digamos, a ver, tres. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuatro. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Pero vamos a ver, Samuel, ¿qué fue lo que hizo? Cinco. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Amén. Jehová llamó a Samuel. Y Samuel se levantó y se fue a donde Elí y le dijo, Señor, ¿usted me ha llamado? ¿A usted quién lo llamó? ¿Su pastor? ¿Su apóstol? ¿Su profeta? ¿El ministerio? Ah. Jehová llamó a Samuel. Y Samuel se levantó y como ministraba en presencia de Elí, él dijo, Señor, ¿usted me llamó, verdad? Elí le dijo, muchacho, yo no te he llamado. Cinco. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dos veces, siga. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Eso le pasa a uno por estar levantado en la presencia de hombres. Amén. Haz que lo que el pastor Jula no diga. Es que es lo que el hombre llamado, el ungido diga, el iluminado diga. Cada vez que Dios lo llama a uno o le habla, uno va es
a rendirle culto al hombre. ¿Sí o no? ¿Por falta de qué? Revelación. ¿Qué revelación? Que el Espíritu Santo muestre a Jesucristo y que Él sea su Dios, su Salvador. Sigamos. Verso 7. Amén. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ah, yo. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Pero la Biblia dice que le ministraba. Tremendo. La Biblia dice que predicaba. Y también dice la Biblia que dormía en el templo. Y también dice la Biblia que estaba con el arca. Amén. Que le ministraba. Dice eso. Y el joven Samuel ministraba a Jehová. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y le ministraba. ¿Por qué le ministraba? Porque le estaba ministrando bajo la sombra de Elí. No conocía a Jehová. Y verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuán necesidad hay de revelación de Jesucristo en nuestros corazones? ¿Cuánta necesidad hay de ir a la palabra y gozarse? Y cuando lees la palabra, ver a Jesucristo en toda ella. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Otra vez a Elí, ¿para qué me has llamado? 9. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Amén, aleluya. ¿Y sabe para qué lo estaba llamando? Yo no les voy a narrar toda la historia, pero se la voy a narrar, perdón, pero no la voy a leer. ¿Sabe para qué lo estaba llamando? Lo estaba llamando para decirle: mire, Samuel, tenemos un problema. El cuchito Elí se le acabó la visión. Ya no da más. Y resulta que lo voy a acabar a él. Lo voy a sacar del cuadro. ¿Por qué, Señor? ¿Sabe por qué? Porque él ha permitido y él es el que ha alcahueteado a sus hijos. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Por alcahuete con sus hijos, porque los hijos han hecho con lo que le da la gana, y él cruzado de brazos como viejito a punto de pensionarse. ¡Ah! Que todo el mundo haga lo que quiera. Entonces, como él no les ha estorbado ni les ha reclamado y se ha vuelto un alcahuete, pues me lo voy a llevar. ¿Para qué lo llamó? Para decirle que iba a levantar a Elí, que no le servía. Lea la Biblia. Y Elí le dijo: no, pues ya entendí que el Señor te llamó. Cuando lo vuelvas a escuchar por cuarta vez, dígale: habla Jehová, ahora sí. Aleluya. Que tu siervo oye. 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Ama su palabra, ¿verdad? Dice el profeta: esta revelación, dice, esta revelación la revelación de Jesucristo, dice el profeta, nos muestra quién es Él. Jesucristo. La revelación de Jesucristo en su corazón le revela quién es Él. Amén. Dice el profeta: la revelación, en esta revelación Él nos dice cuál será el final del diablo. Amén. En la revelación de Jesucristo, Él nos muestra primeramente quién es Jesucristo, nos muestra el diablo cómo va a ser el final, y nos muestra también qué va a ser Jesucristo en cada edad de la iglesia hoy. Cuando la palabra de Jesucristo le es revelada a usted,
le es revelada y nos dice que Dios nos envió un profeta con una revelación. El profeta no es el revelador, no. Él no es el de los méritos, él es un portador, pero la revelación es de Jesucristo. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Gálatas, capítulo 1. Dice el mensajero: ¿ha notado usted cómo Satanás odia dos libros en la Biblia? Un libro que odia a Satanás es el libro de Génesis, porque muestra su inicio. Otro libro que odia a Satanás es el libro de Apocalipsis, porque muestra su final. Quiera o no, el principio lo muestra y el final lo muestra destruido, porque el diablo no tiene poder con la revelación. La revelación de Jesucristo hace que la iglesia sea invencible. Amén. Bien. Gálatas, capítulo 1. Espero que podamos repasar estos textos en casa y no sea lo que yo diga, pero lo que sea, que lo que la palabra diga. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Aleluya. Qué bueno es Pablo, man. Sigamos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Con eso quería terminar. Ahí, ahí, ahí. La revelación de Jesucristo. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Es por revelación que usted recibe este evangelio. Ahora, lo último que usted me va a preguntar, que sé que lo tiene ahí: hermano, bueno, ya entendí que no tengo revelación, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? No, ya entendí que yo no tengo revelación. O bueno, o ya entendí que tengo revelación, también puede ser otra discusión, ¿no? No, hermano, gloria a Dios, entendí que tengo revelación y que yo nunca he puesto mirada a nombre alguno y que yo voy para adelante y que si nadie quiera, yo quiero este mensaje porque yo amo a Jesucristo y voy para adelante, solo acompañado, voy con o sin mujer, con hijos o sin hijos, yo voy. Puede ser también. Pero vamos a suponer que alguien diga: hermano, es que no tengo revelación, ya entendí. Puede ser. Dice el profeta entonces para esto: fíjense en la historia de Israel. La revelación de Dios a Moisés, no fue la revelación de Moisés, la revelación de Dios a Moisés vino en un determinado momento de la historia y aún más determinadamente cuando el pueblo clamaba a Dios. ¿Cuándo vino la revelación al pueblo? Cuando el pueblo clamaba a Dios. Ahora, si usted lee la palabra y le pasa lo de muchos que no la entiende, hermano, póngase a clamar a Dios, orando: Señor, yo sé que hay un Dios real, yo sé que tú existes, yo sé que vengo de ti, pero dame revelación. O sea, no adopte una mala actitud, no adopte un mal espíritu de rebeldía. O sea, no se rebele con B de burro. ¿Cómo, a ver, cómo se escribe revelar? No, revelación se escribe con V. Y cuando la gente se revela, ¿cómo se escribe? ¿Con B de qué? De burro. Muchos burros. Ay, usted me dijo animal. Yo usted no dijo animal. Nunca. Estoy diciendo animal a los burros, pero a usted no. Si le falta revelación, pida revelación, Señor.
Padre, cámbiame la revelación que tengo, esa vez que no me gusta, por la V de revelación de la palabra. No se estanque. Clame, suplique, arrodille, ore, ayune. Necesito verte en tu palabra. Ay, pero como yo no entiendo, ¿para qué son libros? ¿Y tú qué? Tomamos, hermano, soberbia de ignorantes. Porque si no leemos la palabra, ¿cómo la vamos a entender? Y si no oramos sobre ella, ¿cómo se nos va a ser revelada? Y si no tenemos la actitud correcta, ¿cómo el Espíritu Santo se va a vaciar? Si no estamos en la soledad, como Juan en la isla llamaba Patmos, meditando, solo, entregado, ¿cómo se va a revelar el Señor? ¿Cuánto tiempo sacamos para estar solos? Digamos, ¿cuánto tiempo sacamos para estar en la intimidad con Dios? ¿Cuánto? ¿Cuántos días sacamos para encerrarnos en una habitación, en una sala, con la Biblia, a orar? ¿Cuánto? Le dije a los hermanos ayer, los afanes de la vida nos están absorbiendo. Estamos más preocupados por quedar bien en la sociedad, por conseguir, por facturar, por engrandecer, por hacer otras cosas, menos por conocer de Dios. Es una verdad absoluta. El pueblo escasea sin Dios en su alma, porque no clama, porque no se humilla, porque no pide. Y como dijo Pablo, y usemos de franqueza. Amén. Desesperados por otras cosas, hermano amados, menos por la búsqueda del Señor. Por eso no hay revelación. Amén. Dijo el profeta, porque el pueblo clamaba a Dios. Jesús mismo vino en el cumplimiento del tiempo, siendo Él la revelación completa de la Deidad en esta edad de la Odisea. La revelación de Dios vendrá a su debido tiempo. No se atrasará ni tampoco se adelantará. Piensen eso y obsérvelo bien, porque estamos en el tiempo del fin. Dios les bendiga, oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos en el tiempo del fin. Dijo la palabra en el libro Apocalipsis capítulo 3. Dijo tu palabra, bienaventurado. Apocalipsis 1:3 dijo, bienaventurado los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, son prudentes, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor Jesús, ayúdanos y te ruego, Señor amado Cordero, que nos des revelación de tu palabra, porque sin ella no vamos a poder llegar. Dijo tu siervo el profeta, sin revelación de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, sin revelación de que Él nos puede salvar, nos puede sanar, nos puede perdonar, y de que Él es el único ser sobrenatural en nuestras vidas, dijo, nadie será salvo. O sea, Padre, necesitamos una conversión genuina, una revelación bajo el Espíritu Santo, no bajo los hombres o la institución. En el nombre de Jesucristo, gracias por la iglesia, por tus hijos. Gracias por la disposición de aquellos hermanos que han venido. Gracias por la actitud correcta de cada uno de los que ha levantado su mano. Si hay alguien que está enfermo, Padre, que tú puedas sanarlo. Si hay alguien que necesita revelación, en el nombre de Jesucristo, Padre, desciende sobre aquella persona y hazle revelar tu palabra, para que cuando la lea se enamore tanto de ti que nunca te quiera dejar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Un shalom para todos y feliz año. Shalom. Él me levantará.
Así dice el Señor, me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no de su presencia. Amén. Estamos cordialmente invitados al culto por la tarde. Amén. Salimos cantando: Pecador, ven a Cristo Jesús. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacerte presente una vez más, Señor, aquí en medio nuestro, Padre. Por hablarnos, tocarnos, Señor. Padre, salimos agradecidos contigo, Señor. Padre, llévanos con bien al salir de este lugar, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, en el camino, Señor. Padre, aquellos que tienen que coger su transporte, Señor, llévalos con bien, Padre. Pedimos, Señor, que ya nos queda pocas horas, Señor, para culminar este año, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano, Señor. Padre, y poder terminar este año, Padre, dándote las gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, la verdad que fueron muchas, Señor. Padre, pero te amamos, te glorificamos, Señor. Padre, y no tenemos palabras como agradecerte, Señor. Solamente pedimos, Señor, que tú nos des fuerzas para poder permanecer y firmes en tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, salimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, cuál hijo que necio pecó, va buscando a sus pies compasión. Lleno Padre Jesús allá, y tendrá en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Tu buen Salvador, si cual eco, si cual eco que necio va buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallará y te
tendrás en sus brazos. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.